Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, el Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. También nos vemos y nos encontramos en las plataformas, en la plataforma de YouTube, el canal de Radio Natividad y también la del Instagram. Bendito sea Dios por ello, bendito sea Dios por todos los medios que usted tiene al alcance para poder escuchar Radio Natividad. A través también de nuestra querida zona norte del estado Táchira, Venezuela, del mundo entero también, como lo que es la zona de La Grita, en nuestra querida zona norte del estado Táchira, la 98.5 FM. Y también a través de la dial 101.7 FM en la zona metropolitana, desde en donde estamos aquí en cabina, en donde está haciendo un sol radiante para ti, para mí y para todos. Bendito sea Dios por ello, por todo lo que nos logra dar, ver y que todo lo que nosotros podamos recibir bajo la gracia del Padre Celestial. Bueno, a través del 0414-0424-7-0424, bendito sea Dios, a través de este número de teléfono nosotros podemos enviarles, ustedes pueden enviar sus números de contactos, también puede enviar. Esta plataforma tiene una información importante, lo que es el canal que usted puede colocar su intención, su mensaje de texto, su vía WhatsApp, este canal de comunicación, este número de teléfono 0424-704-1430. Usted puede enviar allí esa petición que anhela, puede compartirla y si no, puede guardarla dentro de su corazón y compartirla de manera espiritual, porque nos unimos de manera espiritual por esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre Celestial. Si usted gusta, puede comunicarse a través de el 0-2-7-6-3-4-3-16-6-2, porque nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, quien se encuentra en los controles, está ya disponible, atento, para recibir su llamada y compartir todos juntos. Hoy les acompaña Andreína Camargo en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. Bajo la gracia del Padre, esa intención que a usted le mueve, en poco tiempo usted va a ver la gloria de Dios. Esa intención que a usted le mueve buscar la gracia de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Si no es que ya la ha visto, entonces vamos a agradecerle al Dios de la vida por esa petición que usted ha anhelado, que ya la tiene, que ya la recibió y que pues vamos a darle gracias a Dios por esa intención. Por todas y cada una de las intenciones del Papa, de todo el clero, también por todos y cada uno de los laicos, también por las personas que no conocen al Dios de la vida, al Dios de Israel, también por todas las personas que se encuentran fuera de su lugar habitual, ¿sí? Y que están realizando actividades y que están haciendo, maneras diferentes para poder vivir. Bueno, todas estas personas también las colocamos en la intención. También por todas las personas que no conocen a Dios y que no han visto la gracia o que tal vez nadie les ha hablado del Señor, nadie ha tenido la oportunidad de decirle, hay un Dios que te ama, hay un Dios que es fiel, hay un Dios que te respalda, hay un Dios que te cuida tanto, que te mima tanto y que te quiere tanto y que pues que dio la vida por ti a través de su Hijo Jesucristo. Hay un Dios que te ama y que te respalda de tal manera que hace brillar el día, da el sol y también hace brillar las estrellas en la noche. Hace salir el sol, hace salir la luna y están todas las maravillas hechas para ti. Todo. Dice el Señor en su palabra que se encarga de alimentar a las aves, ¿verdad? Y cuán importante nosotros nos somos para Él, para que Él alimente también nuestra vida y no estemos pensando qué vamos a vestir, qué vamos a calzar, qué vamos a comer inclusive.
sino más bien estemos pensando en la gracia, estemos pensando más bien en meditar la palabra del Señor para expandir el reino del Señor, para que muchas personas se acerquen y conozcan a este Dios todopoderoso, al que usted conoce, al que yo conozco y al que todos nosotros conocemos aquí en radio. Y ustedes, estimada audiencia, que son la voz principal de Radio Natividad, pues a todas esas personas que sea masivo, ¿verdad? Y que lleguemos a muchas personas más. Y más en este tiempo lindo que es el tiempo de Adviento. Tiempo que nos vamos a preparar cada día meditando. Bueno, de hecho, en esta reflexión para meditar, para analizar e invitar a otros a conocer la bondad de Cristo Jesús. En este tiempo de preparación, no solamente vamos a preparar nuestros hogares, adornarle, bueno, y hacer todo lo que corresponda, ¿sí? Todo lo que corresponda. Pero también vamos a adornar nuestro corazón, vamos a adornar también nuestra conciencia. Y si tenemos que pedir perdón a alguien, pues vamos a pedirle perdón, de verdad, de corazón. No perdonar ese perdón de que perdono pero no olvido. No, sino perdonar de corazón, soltar ese perdón. Eso que duele, ese es el propio perdón. Y dar paso así a la libertad. Y sinceramente, pues el Señor hace la obra cuando nosotros decimos sí al Señor. Por esa intención vamos a iniciar este Santo Rosario hoy miércoles, aquí en Radio Natividad. Usted puede comunicarse a través del 0276-343-1662, si así lo desea. Y si no, puede acompañarnos igual también a través del dial 101.7 FM, 95.7 FM y también a través de www.radionatividadcb.com y también a través, si lo desea ver de nuevo, en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me hace conceder el perdón de mis culpas y me hace llevar a la vida eterna. Amén. Siga adelante con el creo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a buscar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Daniel Duque de Palmira, Guásimo. Ay, gracias, señor Daniel. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, y vamos a iniciar en este primer misterio glorioso, la resurrección del Señor Jesús. Hoy vamos a implorarle a la Santísima Virgen María, ¿verdad? O sea, que sea ella la que, wow, toque la gracia del Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, por esa intención, ¿verdad? La suya, la mía y la de todos los oyentes de Radio Natividad. El primer misterio corresponde a la resurrección del Señor Jesús, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señor Daniel, por comunicarse con nosotros. Amén. Bendito sea Dios, Señor. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por este hermano nuestro que se ha comunicado a través del 02-763-43-1662. El segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y en este segundo misterio nosotros, pues bueno, le pedimos al Padre Celestial que esa petición pues también ascienda, ¿no? También al cielo, o sea, que también tenga esa, así como dice el Salmo, que sube como incienso agradable, como aroma agradable al Señor. Y esa petición va unida también con nuestro desprendimiento. Mire, no nos quedemos que me miró mal, que me ofendió, porque también a veces nosotros ofendemos y también a veces miramos mal. Entonces no nos quedemos con que otra persona nos esté haciendo daño. No, quedémonos más bien que esa otra persona pues me está enseñando a mí y verme a mí misma o a mí mismo. Y eso pues nos permite a nosotros crecer, perdonarle y fluir, o sea, permitir crecer ya, dejar en paz y ya, seguir avanzando. Compartir en la gracia, en la bondad, en la misericordia que Dios tiene para ti, para mí, para todos. Y en este segundo misterio glorioso vamos a colocar eso, el desprendimiento para poder perdonar de verdad. Ya, soltemos eso, ya. No carguemos más con todas esas cosas que nos pesa, que nos duele. No carguemos más con eso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso. Corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias, mamita, para participar en el Santo Rosario con todo el cariño y el amor que Dios merece. Padre nuestro. Sí, señora. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su santa voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Ya el gloria? No, todavía falta una. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señora Minta. Ajá, que Dios la bendiga, mamita. Que Amén. Dios la haga cada día más santa, mamá. Un saludo para Graviel, para Isaac, su esposo. Y aprovecho el momento para saludar a la señora Iria, a Iria Israela y a todos, el personal, al señor Vladimir y a Israel La Consolación, a todos. Y que Dios le dé un día muy muy maravilloso y que Dios le dé una Navidad muy hermosa. Que Dios me la cuide y me la guarde. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señora Minta. De ella, ella escuchó en esta estación de radio, en Radio Natividad, escuchó un sacerdote que decía, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y ese mensaje también es para ti. Y lo vamos a colocar en este cuarto misterio glorioso para reconocer, para guardar, para recordar que el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti, se ocupa de mí, se ocupa de todos nosotros. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti, de tus necesidades, de lo que usted le busca, de lo que usted anhela, de lo que usted pide a través de este Santo Rosario, de sus oraciones al Padre Celestial. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. Gracias. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Alejandro. Alejandro, señor Alejandro, gracias de verdad por comunicarse con nosotros. Bendito sea Dios por usted y por todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestra estación radial. Amén. Bueno, en este cuarto misterio glorioso decía que vamos a colocar la confianza plena en este mensaje. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí, es decir, de ti y de todos. ¿Amén? Amén. Amén. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo.
su intención, señor Alejandro, y la de todos los oyentes, de manera espiritual, puesta en el altar del Señor. Cuando desee, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este cuarto misterio glorioso a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM. Bendito sea Dios por usted y por todas las personas que nos están sintonizando en este instante. Quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como Reina del Cielo y de la Tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Daniel Duque. Gracias, señor Daniel. Si quiere terminamos, la acompaño. Sí, señor, le iba a proponer lo mismo, que me acompañara en las jaculatorias, que le parecía. Bueno, Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, de verdad, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ajá, vamos a continuar con Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La segunda jaculatoria. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la tercera jaculatoria, Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. Pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Realizamos las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Bajo tu amparo nos acogemos. Nos acogemos, Santa Madre de Dios, nuestra y la súplica que te hacemos nuestras necesidades. Bajo bien siempre libra de todo mal y peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a realizar una salve, ¿sí?, a la Santísima Virgen María por aquella intención que surgió luego de que estábamos realizando el Santo Rosario. ¿Bien? Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, guarda vuestra, vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos, y después de este entierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito, clemente, oh piedosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
deseamos bien alcanzar y gozarla, por mi gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señor Daniel, por comunicarse con nosotros a través del 02-763-43-1662. De verdad que gracias por ustedes estar allí en la sintonía de Radio Natividad, a través de la zona metropolitana, a través también de nuestra querida zona norte del estado Táchira, Venezuela y del mundo entero, así como también a través de www.radionatividadtv.com y también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bueno, desde cualquier punto de vista, muchísimas gracias por estar en la sintonía, por escuchar la voz de Dios, porque es que ustedes son parte de ella. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, que gustosamente recibió su llamada a través del 02-763-43-1662 y quien les acompañó, Andreina Camargo, productor nacional independiente 26.076 y también con el número de certificado de locución 48.261 de la Universidad Central de Venezuela, para la gloria y la bendición del Dios de Israel. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Recuerden, su intención puesta ante los pies del altar del Señor. Nos disponemos para celebrar todos juntos la Santa Eucaristía.